18º domingo del tempo ordinario. Lettura del Santo Evangelio secondo San Lucas. Yendo Jesús cammino di Gerusalemme, passava entre Samaria e Galilea. Quando iva a entrare in un pueblo, vinieron a suo incontro 10 leprosos. Che se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id y presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Linda, muy linda esta hoja del Evangelio. El Señor tiene compasión de 10 leprosos, los cuales en respecto a la ley de lejos no se acercan porque estaba prohibido. Le gritan al Señor: ten compasión de nosotros. Y él, muy compadecido, les dice, porque esto pedía la ley, que se vayan a los sacerdotes para una oración. Y mientras iban, quedaron limpios. Desapareció la lepra. No eran más enfermos, estaban curados los 10. Solo uno de ellos, viendo lo que estaba pasando, se paró y volvió atrás. Buscó al Señor Jesús. Se echa a sus pies y muy agradecido lo alaba por lo que le ha pasado. Y miren el comentario del Señor Jesús. ¿No eran 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? Los otros 9 no están, no han vuelto a agradecerle a él. Y el Señor Jesús subraya: ha vuelto solo este extranjero, un samaritano. Sabemos que los judíos no aguantaban los samaritanos, eran unos heréticos para ellos. Los samaritanos no iban al templo, no hacían sacrificios y oraciones en el templo. Muchas veces en el Evangelio sabemos que Jesús con amistad se acerca a los samaritanos. Nunca olvidemos la hoja del Evangelio de Juan, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, este episodio extraordinario del Evangelio. También aquí hay un samaritano, un extranjero, uno que está lejos de la religión establecida, la religión hebraica, y él vuelve a agradecerle al Señor. Vean ustedes, muchas veces, hoy día, nosotros podemos opinar que los que están lejos, ¿por qué no vienen a la iglesia?
non celebrano l'Eucaristia il domingo. Ebbene, è possibile che nosotros pensemos che estos non saben agradecer a Dios che están lejos. Non è certo, non è certo. Hay muchos che aunque no practiquen la vita sacramental, aunque no participen alla vita della comunità cristiana, tienen però un sentito religioso muy profondo e rezan e hablan con il Signore. Il Signore Jesús ve lo che passa nel corazón de las personas. Para nosotros es fácil juzgar y también condenar. El Señor Jesús nunca lo hace. Sabemos que Él ha venido a salvar, no a condenar. El Señor Jesús, quien dijo, el Padre hace llover y resplandecer el sol sobre todos los hombres, justos e injustos. Este samaritano, que en Israel era considerado un injusto, viene agradecer al Señor. Y Jesús, que le dice a él, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es muy importante que lo sepamos. En muchas personas hay una semilla de fe que nosotros tenemos dificultad a reconocer, pero el Señor la ve y le dice a ellos, tu fe te ha salvado. Que tratemos cada uno de nosotros de tener una mirada que trate de leer en el profundo del corazón de los demás, porque hay muchas personas, mujeres y hombres, que están buscando al Señor Jesús. Oigan, les deseo un feliz domingo lleno de hermandad, de consuelo, de alegría, de paz y una semana también feliz. Y hasta luego.